Albertina, en principio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Bueno, hay quienes dicen que, bueno, sos una joven realizadora, pero para muchos la mejor de su generación, digamos, ¿no? bueno, no tan joven. Tenemos la misma edad, así que Ni tan acordemos con que somos jóvenes. mejor. Me refiero a que, bueno, en muchas en tus películas, se plantean como muchos desafíos, digamos, en paralelo, ¿no? En principio, bueno, vos sos directora de cine, también una condición que ha sido propia de hijos de desaparecidos que los ha llevado a producir con el lenguaje audiovisual una búsqueda por su historia personal a veces y por la historia reciente de nuestro país. Vos has de alguna manera hecho ese camino, pero no solo ese camino, sino que en ese mismo camino has abordado muchas otras cuestiones como el propio lenguaje audiovisual, la ruptura con los géneros, la ruptura con el lenguaje, la propia política cinematográfica parece muy presente. ¿Cómo es ese trayecto que vos te proponés? Es una disconformidad permanente. Vendría siendo algo así, digamos. Sí, ahora estoy empezando como con un proyecto de teatro con otros dos amigos, un coreógrafo y una dramaturga. Y el otro día le contaba a una amiga que iba a empezar a hacer eso y me dijo, me gusta cuando no estás cómoda. Y le dije, bueno, y alguna vez estuve cómoda porque no me acuerdo. Es como que siempre en realidad estoy buscando un nuevo desafío de algún modo. Porque hay algo, digamos, también de los sistemas de producción, de la organización del mundo, de la división de tareas, que bueno, que evidentemente me incomoda. Y me parece que también parte de contar algo de eso es no solo qué se hace, sino también cómo se hace. Si bien el nuevo cine argentino, que es al cual pertenezco generacionalmente, se supone que es rupturista, y lo fue en muchos sentidos, porque rompía en tal caso con una generación anterior, en realidad es producto de un tipo de educación, que es la educación, digamos, de las universidades que se abrieron. Las universidades de cine que se abrieron luego del periodo de la dictadura, donde nos enseñaron a hacer un cine a la europea, ¿no es cierto? Con claramente ese sistema. Y ese sistema, sin dudas, está retratado y se puede ver y leer en todas esas películas de los 90, digamos, 90, 2000. Creo que en ese sentido también estamos en un periodo cada vez más rico, digamos, artísticamente. Hay que seguir como buscando y encontrar también de alguna manera en la impronta de la subjetividad de la sociedad en la que habitamos, ¿no es cierto? Porque la verdad es que no tenemos nada que ver con los europeos. A Claro, esta altura deberíamos reconocerlo. Dice Regine Robben que la necesidad de construir la verdad, cuando no es posible la unicidad. En mi caso, el estigma de la amenaza perdura desde aquellas épocas de terror y violencia, en las que decir mi apellido implicaba peligro o rechazo. Y hoy, decir mi apellido en determinados círculos todavía implica miradas extrañas, una mezcla de desconcierto y piedad. Tengo que pensar en algo, algo que sea película. Lo único que tengo es mi recuerdo difuso y contaminado por todas estas versiones. Creo que cualquier intento que haga de acercarme a la verdad voy a estar alejándome. Pensando, por ejemplo, en Los Rubios, que si bien no fue tu primera película, fue tal vez la que más impacto, la primera en tener un gran impacto, digamos, ¿no? Ahí hay aspectos de tu vida personal, pero que vos reconstruís, digamos, pero por otro lado, con una diversidad de recursos impresionante, ¿no? Un pasaje muy interesante de la peli es cuando el Instituto Nacional de Cine te dice, te manda una nota diciendo esta película no se adecúa, digamos, ¿no? Bueno, en esa ruptura, ¿qué motiva esa ruptura, esta idea de construir una nueva mirada sobre tu vida, la vida, el país, etcétera?
Mira, Los Rubios es una película claramente construida desde el no. Uh-huh. Es una película que yo empiezo a hacer muy silenciosamente, digamos, uh-huh. Ahí sí realmente era joven. Y sobre todo cuando empecé a hacerla, era una película que en realidad yo empecé a trabajar con un grupo de amigos, no sabiendo tampoco que iba a ser una película, era uh-huh. más lo que hoy puedo conceptualizar como texto audiovisual, uh-huh. digamos, lo que hoy llamo texto audiovisual. En ese momento no tenía claro qué era, uh-huh. era una investigación que no sabía bien hacia dónde iba. Uh-huh. No quería tener la presión de estar haciendo un documental, uh-huh. porque me parecía que no era exactamente un documental, tampoco una ficción, tampoco me parecía posible representar en términos de ficción algo de mi propia historia. Uh-huh. Es extraño como crecer con tu historia personal, que también es la historia nacional, digamos. Uh-huh. En mi familia no se hablaba uh-huh. Del tema. Nombrar a mis padres implicaba para unos que lloren, para otros que se llamen a un silencio autístico casi, uh-huh. o sea, una... Y por otro lado leías tu historia en los diarios, o sea, uh-huh. salía eso, era como algo público, privado, pero dentro de lo privado. Entonces creo que Los Rubios nace un poco de esa melange, de, uh-huh. esa, de esa dicotomía, digamos, de esa disociación con la realidad, entre con la propia realidad. Y de algún modo, digamos, lo que yo quería hacer era como exponer al espectador a esa experiencia, uh-huh. a esa experiencia de fragmentación uh-huh. Con la que yo había crecido, y que me parecía que las películas que se habían hecho hasta el momento no daban cuenta de esa voz. Y creo que ese es el gran valor, de algún modo, de Los Rubios, que es de las primeras películas que aparecen con esa voz diferente, digamos, que era una voz no autorizada, por otro lado, ¿no es uh-huh. cierto?, hasta el momento, porque, yo estaba en Jardín de Infantes, digamos, claro. Entonces era como, ¿qué tiene para decir? Uh-huh. De hecho, toda esa batería de recursos que utiliza Los Rubios, que es la actriz, los playmóviles, el campo, la ciudad, el barrio, uh-huh. la mezcla de formatos, capas y capas de formas que son en realidad capas y capas de sentido, ¿no? Uh-huh. que le va dando la película, no solo fue criticada por el Inca, digamos, el Inca fueron los que quedaron adentro de la película porque fue muy contundente lo que ellos dijeron, claro. Es tu historia, pero es la historia nacional y la historia nacional se cuenta de determinado modo, muy violento uh-huh. el punto de vista. Claro. Había una cosa como una mirada muy solemne, muy uh-huh. lacera, también de como una mirada de mucho dolor con uh-huh. respecto, que no quería que toda esa batería de recursos y hasta el humor, porque es una película que tiene sí. Humor, no quiere decir que se retire el dolor, sino que se lo viva de otro modo. Durante las décadas del 60 y el 70, el cine también fue un arma política. Una cantidad indeterminada de películas filmadas en la clandestinidad desafiaron la censura y la represión. Fueron un instrumento de denuncia y contrainformación. Esas películas no buscaban espectadores, buscaban militantes que las verían en sindicatos, escuelas, centros vecinales, iglesias, universidades, incluso la intemperie, en el corazón de las villas. Obras mutantes, dinámicas, mensajeras del dolor y el estallido, demostraban que la acción era posible, la violencia necesaria. Así había sido en los últimos 200 años. Esa era la huella de las luchas de liberación. Carlos Ballina, en su tesis doctoral, dice: la aparición del horizonte cinematográfico argentino, el film Los Rubios, significa la primera instancia de desgranamiento del tejido tradicional de lo que respecta las formas de representación de lo acontecido en cuestión, digamos, ¿no? Es como un título importante, es decir, ¿no? Marca la ruptura. Pero es una ruptura que vos no abandonás, es decir, no podemos decir que eso solo representa a Los Rubios. ¿Qué pasa con esta nueva película? ¿Qué representa en tu filmografía, Cuatrero? Es otra gran ruptura, creo, uh-huh. Con el paso del tiempo. Creo que también es una respuesta a Los Rubios. Uh-huh. No sé si a la película en sí misma, sino a todo lo que pasó luego de la película, digamos, porque un poco eso que contaba, o sea, yo Los Rubios es una película que hice como con un grupo de amigos, medio en silencio, y de pronto se convirtió en una especie de hito, uh-huh.
y de referencia, uh-huh. a la que claramente, digamos, creo que nadie hace las cosas pensando en algo así. Si bien teníamos muy claro, digamos, esto que Ballina llama el desgranamiento, que me gusta mucho, uh-huh. la palabra, teníamos muy claro que estábamos haciendo eso, uh-huh. No sabíamos que eso, que había tanta gente necesitando eso. Creo que Los Rubios es un yo muy fuerte, es una, uh-huh. necesidad justamente de decir, bueno, pero esto que estoy leyendo en los diarios y esto que la familia no dice, y esto, o sea, es el reclamo de la palabra. Cuatreros creo que es más un nosotros. Si bien tiene una voz, un yo muy potente, porque es una, uh-huh. voz en off, autorreferencial, uh-huh. Que juega, igual ya como juega con lo autorreferencial al punto de la autoficción, uh-huh. total. Pero sí como que se corre del reclamo de hija. Uh-huh. Yo creo que Los Rubios tienen un reclamo de hija, uh-huh. es eso. Uh-huh. O sea, yo no solo le estoy reclamando a esa generación, déjenme tener una voz, también le estoy reclamando a mis padres, me dejaron acá. O sea, ¿cómo que por qué hicieron esto y yo, uh-huh. estoy acá? Y ahora hay algo como de no reclamo, como de, uh-huh. pararme a la par de ellos. Tiene que ver con el paso del tiempo, tanto mío, personal, digamos, soy más vieja que mis padres, uh-huh. pero además de eso también con el paso del tiempo del país, de la historia, digamos. Uh-huh. Digamos, en el momento en que se estrena Los Rubios, el reclamo de derechos humanos era un reclamo de un grupo minoritario, claro. de organismos, uh-huh. Formados por familiares, claro. de desaparecidos, madres, abuelas, hijos, familiares. Uh-huh. Luego fue política estatal, digamos, claro. luego se abrieron los juicios. Y no solo en este sentido con respecto a mis padres también, uh-huh. Cuatreros es una película que es toda hecha, uh-huh. con archivo, y un archivo además utilizado en diálogo consigo mismo, uh-huh. Que se autointerpela, que genera sus propias tensiones, claro. con el relato que está en off y con el propio relato que tiene ese archivo, con la propia época, con aquella época y este presente. Y en ese archivo también para mí se genera un nosotros, uh-huh. Venimos de acá, somos, uh-huh. somos esto, también somos esto. Uh-huh. ¿Qué busco? Busco películas. También una familia, una de vivos, una de muertos. Busco una revolución, sus cuerpos, algo de justicia. Busco a mi padre y a mi madre desaparecidos. Sus restos, sus nombres, lo que dejaron en mí. Hago un western con mi propia vida. Busco una voz, la mía, a través del ruido y la furia que dejaron esas vidas arrancadas por aquella justicia burguesa. Me gustó mucho en esta anécdota que contabas, que un compañero de tu hijo va a tu casa y le dice, en el cine es al revés que como los caballos, se pasa por atrás. Y entonces ahí decís, sentí que llegué a algún lado, tengo una familia a la que transmitirle saberes, probablemente inútil para la vida, pero que en definitiva son románticos. Son recetas de supervivencia frente al sistema de organización del mundo, que tanto mal nos ha hecho, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso lo haces también en el marco de buscar las imágenes de tus padres, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces decís, las imágenes de mi padre no aparecen, dejo de buscar, para sobrevivir también hay que olvidar, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y esto qué representa, digamos? Después, ¿no? me digo. Y algo como el tratamiento de archivo como cuerpo, uh-huh. digamos. Porque la película también se trata sobre una película desaparecida, ¿no es, uh-huh. cierto? O sea, sí. es la película Los Velázquez, que, uh-huh. hizo Pablo Sirs en el 71 y 72, y que es un largometraje que está desaparecido. Creo que es una fractura muy profunda, digamos, uh-huh. El tema de la desaparición, ¿no? La desaparición de los cuerpos y también la desaparición de estos fragmentos, digamos, uh-huh. de cultura y de historia, como es una película. Esta idea como de las imágenes como la posibilidad de armar un mundo, ¿no? Uh-huh. Hay algo de eso. Albertino, decís, Velázquez es eso, decís, no es una película sobre sus andanzas, es la receta romántica que mi padre
me ha legado. Mi joven padre me ha legado. Esta síntesis es de alguna manera que ahora tu vida cinematográfica se propone otros horizontes distintos. No sabría decirte, porque en realidad no, eso, no tengo nunca una línea de como para decir a partir de ahora todo cambia. Película a película va cambiando, la verdad. Uh-huh. Es un poco esa la búsqueda, como ir uh-huh. encontrando eso, como nuevas formas de decir y complejizando también el lenguaje. Diría que casi es como lo único que une a mis películas, esa necesidad como forzarlo suena como feo, pero hay algo de forzar el lenguaje uh-huh. Al punto eso, que signifique otras cosas. No solo lo que estamos acostumbrados. El cine también es un espacio ultra conservador, ¿no es cierto? Hay algo como uh-huh. de un relato muy ordenado, muy organizado, que tiene que ver con toda una línea editorial capitalista. así que eso, no sé. Muchas gracias. A vos. Martín.